en tu casa viéndonos, la respuesta está en ti. ¿Cómo quieres tú vivir los últimos 10 años de tu vida? Y para eso, ya Sergi la presentaba, está nuestra querida doctora. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, gracias. Sí. Bienvenida, Connie. Uno ve el video y la verdad es que se paran los pelos. Sí. Porque finalmente es como tener el blanco y el... Breve pero intenso, tú decides. Es que es así. Tú decides. No, y te toca el corazón y para los que nos están viendo, ver que la opción de envejecer bien depende mucho de nuestros hábitos. No es simplemente culpar la genética o culpar el ambiente en el que estamos, cumplir las condiciones socioeconómicas o culturales que tengamos. La verdad, mucho de lo que logramos en ese proceso de envejecimiento, para bien o para mal, depende de nuestros hábitos. Y tres cosas básicas: ejercicio, dieta y cigarrillo o otros hábitos negativos que pueden afectar nuestra salud. Quiere decir que eso hay que sacarlo, obviamente, el ejercicio. Sí, claro. Incluirlo en buenos hábitos alimentarios. Es maravilloso lo que dice usted. Pero Sandra, claro, porque si bien es cierto que vivir bien depende de nosotros, lamentablemente hay muchas personas de la tercera edad, y yo creo que todos tenemos algún conocido, que dice, no, es que yo ya no me puedo mover, no puedo hacer ejercicio, bueno. Entonces como que estoy enfermo, cuando hago ejercicio me duele todo, entonces esto se va convirtiendo en un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso que es que la edad, porque tienes edad, no puedes hacer ejercicio? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que el envejecer y la enfermedad no son sinónimos. Que mucha gente piensa que al envejecer y al tener edad, necesariamente las enfermedades hacen parte de ese proceso de envejecimiento. Ah, doña Juanita, don Pedrito, que tienen 70, 80 años, tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen obesidad, tienen artritis. Ah, es normal, porque son viejitos. Es que ahí está, lo dan como normal. Claro, lo dan como normal, y para nosotros asumimos que las personas tienen que ser menos activas cuando envejecen, que tienen que quedarse más sentaditas, que tenemos que tratarlas en disminutivo, inclusive, que eso para mí me parece un absurdo, que tengamos que decir el bracito, la piernita, quédese sentadito. Esa ultraprotección no debe ser confundida con la educación y el respeto. Claro que hay que educar, hay que respetar, hay que tratar bien a nuestros adultos que están envejeciendo, pero eso no debe ser sinónimo de discapacidad, de condenarlos a no moverse, de condenarlos al sedentarismo, porque eso los va a matar más rápido. ¿Sabes qué pasa, Sandra? Que es algo súper común, que uno lo siente, lo escucha y lo ve a diario, que es tan típico como... Ya tienes una edad, no hagas esas cosas. Y ya te ponen el mensaje ahí, pum, y ya te bloquean. Si ya tenías cierto temor como para hacer algo, ya te lo acaban de colocar. Usted no estaba preparado para hacer esas cosas. No, papá, no hagas esto, que te vas a caer, que te vas a romper. Entonces, ya te están condicionando todo el rato. De nuevo, yo creo que ese mensaje que tú colocas para las familias y para nosotros, que tenemos también papás, tíos, abuelos, hasta los suegros, si queremos a los suegros, hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos. Por supuesto. Es que vamos a hacer para postergar la vida, y como nos lo mostraba muy bien el video, con calidad. ¿De qué vale vivir 10, 15, 20 años más si vas a vivir en una silla de ruedas, si vas a vivir acamado, si vas a vivir en una institución, si vas a ser dependiente de alguien? Yo creo que ninguno de nosotros aquí quiere vivir hasta los 80, 90, 100 años de edad en esas condiciones. Todos los que estamos aquí queremos vivir más, con calidad, con salud, y para eso el ejercicio es parte fundamental. Yo diría, sabes que son 4 Ds que las aprendí hace poco tiempo. 4 Ds. D. ¿Ya? Dieta, deporte, diversión y descanso. ¡Oh! Qué importante. Es la vida perfecta en todo caso, ¿eh? Claro, que hacen parte de la vida de todos nosotros. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué es tan importante la diversión y el deporte, sobre todo en la tercera edad? Porque culturalmente como que tendemos a ver la tercera edad como más frágil. Entonces, como, no, dejémoslo descansar. O, por ejemplo, si alguien a los 75, 78 años sale a trotar, el entorno muchas veces le dice, se preocupa, ¿cómo vas a ir a trotar? Claro. Cuídate, no te vayan a atropellar, no te vayas a caer, no te vayas... Entonces, te van poniendo trabas. Barreras. Claro, barreras. Pero es como algo cultural. ¿Por qué? Siendo pero que en Chile... Yo creo que esa es nuestra función, y la función de ustedes como comunicadores, la función de un programa como ese, es justamente llamar la atención y alertar de que nunca es tarde para comenzar. Que si yo llegué a los 60, 70, 80, 90 y te digo hasta los 100 años y nunca hice una actividad física, no hago ningún ejercicio, puedo tener beneficios comenzando a cualquier edad. El músculo, es decir, lo que muchas veces se nos olvida, la mayor parte de nuestro cuerpo es el órgano más grande y más importante, son 600 músculos. Funciona como un órgano endocrino que regula todo, regula la temperatura, regula la grasa, regula el azúcar, regula todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. O sea, no es
simplemente algo que está ahí como para ayudarnos a mover nuestro esqueleto. Y es el que menos estimulamos. Nos preocupamos con el corazón, nos preocupamos con el cerebro, nos preocupamos con el pulmón. Pero ¿quién se preocupa de cuidar el órgano más grande que tenemos, que es el músculo? Poquísimos. Y es ahí donde venimos bueno, de nuevo. El cerebro es el gran músculo también. Es el gran. Es el gran músculo, claro que por sí. Por eso, y regula todo. Y cuando te digo, bueno, entonces una persona con diabetes debería hacer ejercicio, claro, porque ¿dónde está la mayor concentración del azúcar en nuestro cuerpo? En los músculos. La persona que tiene pérdida de masa ósea, que tiene osteopenia, osteoporosis, ¿qué debería hacer? Estimular el músculo, porque ¿quién regula el hueso, el calcio de nuestros huesos? El músculo esquelético. ¿Quién regula nuestra presión arterial? El músculo esquelético. Sandra, usted como doctora, para todas las personas que nos están viendo en este momento, porque aquí hay muchas cosas que se van a ir intercalando, realmente, si yo soy una persona que no me encuentro bien de la tercera edad, por ejemplo, lo más común es que diga, ¿para qué lo voy a hacer si ya me siento mal? ¿Para qué? Si no, ¿qué es lo que voy a conseguir? Ya ¿no? Es muy tarde. Ya es tarde, ya... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, pero no lo digo de qué puedo hacer para obtener un resultado beneficioso, sino es ¿qué? ¿Para qué hacerlo si todo me cuesta? Entonces, ¿qué podemos decir ahí a esa persona? A ellos, la primera cosa, que no hay que desistir, que nunca hay que abandonar la actividad física, que nunca hay que abandonar la posibilidad de hacer el ejercicio físico. Cuando tú mencionabas, Cone, muy bien, la fragilidad que nos lleva a que la mayoría de esos adultos se queden muchas veces sentados en casa, muchos pueden estar sentados simplemente viéndonos, yo los estimulo y los motivo, hay que movernos, porque la fragilidad depende en esencial ¿de qué? De perder masa muscular. ¿Cuáles son los índices que en la clínica nosotros utilizamos para saber que alguien tiene fragilidad? Si perdió peso corporal, y generalmente esa pérdida de peso está asociada a que pierdo músculo esquelético. Si tengo fatiga, o sea, si me canso para hacer las cosas, buena parte de lo que ustedes decían, me siento cansado, no tengo la fortaleza, no tengo la resistencia para hacer eso. Soy menos activo, es otro índice de fragilidad. Camino más despacio, otro índice de fragilidad. Entonces, todos esos factores están asociados justamente ¿a qué? A la falta de movimiento, a la falta del ejercicio físico, a la falta de estimular el músculo esquelético. Entonces, es mucho más sencillo lo que las personas imaginan. Yo dejo de moverme, porque generalmente en la medida que soy más viejo, hago menos actividad física, hago menos ejercicio, me muevo menos. Al moverme menos, pierdo músculo esquelético. Al perder músculo esquelético, ya no tengo la fuerza suficiente para moverme. Claro. ¿Qué hago? Me dejo de mover. Círculo vicioso. El círculo tremendo. Que...